Nueva York durante la jornada del pasado viernes, el Standard & Poor's alcanzó a descender en un 2.3%, llevando la caída desde su pico el pasado 3 de enero a más del 20%. Sin embargo, menos de media hora antes de finalizar la jornada, el mercado subió y terminó un poco más arriba de lo que había empezado el día. Al momento, el Standard & Poor's 500 ha caído ya durante 7 semanas consecutivas, su peor registro desde hace más de 2 décadas. ¿Qué funcionarios ucranianos denunciaron que las fuerzas rusas se encuentran bombardeando por aire y tierra áreas de la región oriental del Donbass, destruyendo viviendas en áreas residenciales y dejando un alto número de civiles muertos? El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que los ataques han convertido al Donbass en un infierno, mientras que los rusos reclamaron haber tomado control sobre la ciudad de Mariupol, su más significativo avance en los 3 meses que lleva la invasión. Por su parte, tropas rusas atacaron la ciudad ucraniana de Severodonetsk desde múltiples direcciones, pero los ucranianos lograron repeler el ataque. Moscú, Rusia, cortó el fin de semana el suministro del gas natural a Finlandia, en lo que parece ser una movida retaliatoria por su petición de unirse a la OTAN. Washington, la Casa Blanca, se encuentra trabajando para enviar a Ucrania misiles antibuques avanzados con el fin de ayudarlos a combatir el bloqueo naval ruso sobre el Mar Negro. Moscú, en una señal de la necesidad rusa de fortalecer su esfuerzo bélico, el Parlamento del país anunció que estudiará la posibilidad de implementar una ley que permita que los ciudadanos rusos mayores de 40 y los extranjeros mayores de 30 años puedan pedir ingreso al ejército. Pekín, China, está incrementando compras de petróleo ruso a precios con enorme descuento, llenando el vacío dejado por compradores de Occidente al retirarse tras la invasión de Ucrania. Por su parte, la Compañía de Energía Nacional de Hungría también ha incrementado fuertemente sus ganancias gracias al petróleo ruso de bajo costo, mientras que el New York Times ha denunciado que parte de este dinero ha llegado a manos de algunos políticos conservadores de los Estados Unidos. Seúl, el presidente estadounidense Joe Biden dio inicio a su primera gira oficial por Asia, visitando Corea del Sur, India, Japón, entre otros países. En la hora de la verdad de Washington, el exalcalde de la ciudad de Nueva York y exabogado personal de Donald Trump, Rudolph Giuliani, se reunió durante más de 9 horas para brindar su testimonio ante la comisión legislativa que investiga la insurrección ocurrida el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos. Canberra, votantes en Australia propinaron un fuerte golpe al gobierno de centro derecha, poniendo fin a 9 años de mandato conservador a favor de la oposición de centro izquierda, que, entre otros, abanderó un programa de mayor acción respecto del cambio climático que ha llevado a fuertes sequías y devastadores incendios forestales en el país. Washington, un fuerte tornado dejó un saldo de 2 personas muertas y 44 más heridas el pasado viernes en la población de Gaylord, en Michigan, en la que un estado de emergencia fue declarado. Washington, en una entrevista con el New York Times, Mitch McConnell, el republicano jefe de las mayorías del Senado en los Estados Unidos, defendió las razones por las que su país debe brindar su apoyo total a Ucrania, contradiciendo la posición del exmandatario Donald Trump, quien abandera una posición de no intervención en el conflicto. Ottawa, por lo menos 5 personas perdieron la vida después de que un sistema de fuertes tormentas golpeara las provincias de Ontario y Quebec en Canadá, dejando igualmente a cientos de miles de personas sin fluido eléctrico. Washington, un juez de los Estados Unidos bloqueó nuevamente el intento de la administración de Joe Biden de levantar una norma de pandemia que ha negado el ingreso al país de la mayoría de personas que han llegado a través de la frontera común con México a solicitar asilo político desde el mes de marzo de 2020. Washington, las autoridades estadounidenses investigan la causa de muerte de un atleta de 32 años de edad quien colapsó tras cruzar la meta de la media maratón de Brooklyn, que se corrió el fin de semana, al igual que la hospitalización de 15 corredores más durante la jornada.